views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isela Herrera y estamos en un episodio más del Mexican Studies Oral History Project. El día de hoy nos encontramos con Natalia Méndez, propietaria del restaurante La Morada, quien nos va a explicar un poco acerca del restaurante. Y primero que nada, Natalia, muchísimas gracias por tenernos aquí, por abrirnos las puertas de tu restaurante. Y dinos una cosa, sabemos que este restaurante es diferente a otros. ¿El activismo es lo que lo hace distinto? Yo pienso que también. Y sobre todo que cualquier cosa que nosotros emprendemos lo hacemos con el corazón. Y cuando usted hace las cosas con su corazón, eso es lo que lo convierte genuino. Y cuando es algo genuino, es como la miel. Las abejas van a la miel y así es. Claro, pienso, que sí, sí. Por supuesto que sí. Y dinos, ¿cómo comienza La Morada? ¿Cuándo abrió y por qué precisamente aquí en el Bronx? Estaba la ciudad de Nueva York en una crisis económica 2008 al final, y abrimos precisamente en abril 5 del 2009. ¿Por qué en el sur del Bronx? Por esto que, como su nombre lo indica, la morada es aquella casa que está aislada entre los campos y que es de todos y no es de nadie. Entonces ese es el concepto de la morada, donde las personas pueden venir y disfrutar, disfrutar, todas estas cosas, es por esa razón también. Un sentido comunitario, me quieres decir. Eso mismo. Muy bien. ¿Dónde consigues los ingredientes para cocinar como en México? Usualmente aquí en la comunidad, ¿verdad? Hay algunas tienditas mexicanas, supermercados, y queremos que la comunidad crezcamos juntos. Y el resto en los abarrotes mexicanos del un poquito más hacia el sur del Bronx, aquí mismo del Bronx. Ajá. Muy bien, muy bien. Dinos una cosa, ¿cuáles son los platillos más populares, los que más te pide la gente? Los más mencionados y solicitados y que me dan más trabajo son los moles, por supuesto. Lo más rico, ¿no? Lo más auténtico, quizás lo más tradicional de México, me parece. Sí, sobre todo de Oaxaca, porque como usted sabe, los moles, Oaxaca es la cuna de los moles y las salsas. Así es. Entonces esa es la razón por la cual De hecho, sabemos que tienes algunos reconocimientos, háblanos un poco acerca de ello. Sí, así como usted hoy así llegó un hombre y me dice, ¿qué estás cocinando? Le digo, estoy cocinando puerco con verdolagas, puerco en salsa verde con verdolagas, a ver, sírveme. Entonces está bien, los comió y después era justamente un crítico de la comida. Y este crítico me llevó a los periodistas de New York Times, y cuando estas personas vienen, pues no se anuncian, así como usted que vino, me dijo quién es y todo, no, sino que simplemente vinieron y dicen, ¿qué tienes para comer? Le digo, tengo unas albóndigas, y les sirvo las albóndigas, y después ellos dicen, ¡ay, qué albóndigas más ricas, más deliciosas! ¡Ay, qué exagerado eres! Solamente son unas albóndigas, ¿no? Pues precisamente así fue como él escribió, y de esa forma empezaron a venir los reconocimientos, ¿verdad? Muy bien, o sea, los reconocimientos vinieron sin querer, digamos, por casualidad. Sí, pero yo sin planearlo, sin pensarlo, simplemente la gente viene, comen, les gusta y califican. Y sabemos que tu familia también hace parte de este restaurante. Dinos, ¿a qué se dedica cada miembro de tu familia? Bueno, mi esposo es el que comenzó todo, ¿verdad? Entonces, él es el que compra todos los ingredientes frescos. Él sabe cómo conseguirlos. La mayor parte que se consigue aquí y otras que son enviadas desde México, como la sal, la semilla de calabaza, algunos chiles, algunos productos que necesito precisamente de Oaxaca, ¿verdad? Después mi hijo es el que, pues además de atender mesas, es el que como sabe de leyes, entonces todo lo que es el papeleo.
Muy bien. Entonces, Yahaira, como estudió marketing, es la que hace las relaciones, las publicidad y todo eso. Y Carolina, que ella sí es una chef graduada de las culinarias de Nueva York, entonces ella es la que me ayuda en la cocina. Y yo, pues, ahí hago las salsas y los moles. Yo te veo con mucha modestia hablando de tu familia y me parece que todo esto que han logrado ha sido a través del restaurante. Gracias al restaurante es que todo el mundo ha tenido esta participación. Sí, como también quisimos hacer el restaurante y tratar de trabajar juntos, porque como usted sabe que nuestras familias a menudo y a constante y a cada día son separadas en esta nación. Entonces, a veces el padre, la madre está detenida, el padre deportado, los niños por ahí. Y una forma de decir que sí podemos estar juntos, que estando juntos no hay, como le digo, es la fuerza más grande que puede existir en una familia. Y es la razón que quizás los últimos años mis hijos y yo estamos juntos. Me parece muy bonito. Sí. Yo tengo la suerte de conocerte de antes y desde que entramos al restaurante nos damos cuenta que hay un librero aquí atrás. Sí. Dinos por qué el librero. Quizás como mis hijos y yo teníamos los mismos pares de zapatos, pero siempre había un libro nuevo. Entonces, mi esposo y yo hacer el restaurante, teníamos la sala llena de libros. Entonces, vamos a poner un librero allá atrás para que las personas en lo que están esperando su comida vayan leyendo. Un poco como además de nutrir el cuerpo, también la mente. Nutrir el espíritu y la mente, me parece muy, muy bonito. Pues, háblanos un poco más acerca del decorado que tiene el restaurante. ¿Por qué? Me dices que la morada significa este lugar alejado, como un refugio para la comunidad, pero lo pintaste de morado. ¿Tiene algún mensaje? Sí, las personas en Oaxaca, como los reyes y todas esas personas, vestían de colores fuertes, como lo que es el fucsia, el turquesa, el morado, estos colores fuertes. Entonces, la realeza de Oaxaca así se vestía. Okay. ¿Y por qué no morado, verdad? Y entonces, muy bonito. Y además es que me gusta mucho. Oh, me parece muy bien. Yo lo relacioné la morada con el color morado, pero qué bonita explicación, me parece muy bien. Pues estamos muy contentos de estar aquí contigo, de que nos hayas recibido en tu restaurante. Es impresionante desde que llegamos ver el sentido de comunidad del que nos hablaste en un principio, y por eso es que preguntaba al principio si el activismo es lo que lo hacía diferente. Y pues ya nos explicaste acerca de esto, pues no nada más del activismo, sino del sentido de comunidad, y creo que es una labor muy loable, te felicito por ello. Así que, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte y después regresamos para seguir hablando con Natalia mucho más? Bueno, pues ya estamos de regreso en un episodio más del Mexican Studies Oral History Project. Y bueno, como saben, estamos en La Morada, el restaurante de Natalia Méndez, que nos ha recibido muy amablemente en este restaurante. Ya nos ha explicado bastante acerca de cómo comenzó y de lo que se trata, pero yo me quiero regresar un poco al asunto de los premios, porque sabemos que tienes una proclama. Dinos quién te dio esa proclama. Háblanos un poco más acerca de eso. Esto casi no se da, ¿verdad? Pero lo ha otorgado la ciudad de Nueva York,
precisamente a Melissa Viverito, cuando ella era la consejera de la ciudad, junto con el alcalde, ellos dos escogieron la morada para darnos este premio, esta proclama, por el proyecto que nosotros llevamos casi por una década aquí en el sur del Bronx, en donde hemos disgustado de nuestra gastronomía indígena, autóctona, oaxaqueña, comida típica y tradicional. Entonces, también porque todas las personas hablan mucho de ellos, de nuestra comida. Y esa es la razón cuando ellos estaban buscando a un restaurante para dárselo. Ellos escogieron la morada, además de nuestros proyectos con la comunidad, el apoyo mutuo entre nosotros. De que primero es como el compartir de nuestra gastronomía antes de pensar en el capitalismo, en la economía. Y todas estas cosas pues es lo que hace diferente nuestras formas de ser y de pensar. Pues ellos dicen que por eso no los otorgaron. Pues yo creo que, como lo dije antes, con mucha modestia, y por supuesto todos esos premios tienen que ver pues con la gastronomía, como has mencionado varias veces. Y yo veo que en el menú hay diferentes tipos de mole. ¿Qué te parecería, si se puede, que nos compartas un poco de cuál es el mole que a ti más te gusta hacer, o por qué son tan elaborados, por qué nos cuesta tanto, o por qué te cuesta tanto trabajo hacerlos? Y si nos puedes compartir un poco la receta. Sí, todos los moles pues llevan sus diferentes ingredientes, ¿no? El principal de ellos son diferentes chiles. Algunos moles llevan 7, otros 5. Depende, el mole verde pues son ingredientes frescos, son chiles frescos, es una mezcla. Sí son laboriosos y tú necesitas como amar lo que estás haciendo para que te puedas, para que puedas tener un resultado. El favorito, pues yo pienso que ninguno, y todos. Es como una madre que tiene varios hijos, y el que estoy teniendo en mis manos, pues ese es el consentido en ese momento. Pienso que es el tiempo, es el cálculo y es el fuego. Por supuesto, la dedicación, la mano, el sazón, sobre todo el amor que le pones, como nos has contado muchas veces, y creo que ese es el éxito, y por eso es que está la proclama y todos los premios que te han otorgado. Me da muchísimo gusto que nos hayas recibido aquí. Pues yo quiero, ya que estamos hablando de todo esto, porque te veo hablando con mucho amor acerca de la comida. A mí me gusta mucho, ellas hablan. Yo quisiera hablan. Que nos hablaras un poco acerca de tu infancia. Dinos exactamente de qué parte de Oaxaca eres y qué pasaba en tu infancia, cómo fue la infancia de Natalia Méndez. Bueno, yo era la mayor de 11 hermanos, ¿verdad? Y vamos a decir que conmigo se criaron 6 niñas más, o 5 niñas más y un niño. Entonces, era la mayor de este grupo, de este primer grupo de hermanitos. Mi madre y mi padre pues tenían que trabajar en los campos. Entonces me tocaba quedar con la abuela. Abuela era una cocinera muy, muy exigente. Tenía que amarrarse uno primero un pañuelo en la cabeza, ponerte un delantal nítido de blanco, lavarte bien las manos, y no puedes usar crema. Si usaste crema, eso no está bien, nada de eso, solo lavarte bien las manos con agua y sal, o vinagre, limón, lo que haya, y entonces puedes poner tus manos a la comida. Empecé ayudándola a ella porque pues había muchas boquitas que comer, ¿no? Claro. Entonces pelando tomatillo, limpiando el frijol que viene en el ejote, en la vaina. Entonces abrirlo, limpiar el frijol, estas cosas empecé a hacer con la abuela. Después empezamos a hacer las tortillitas, todo lo que ella me mandaba, era su ayudante, pásame esto, pásame el otro, y yo dije, un día voy a cocinar como abuela. Y ahora que tengo el restaurante, era muy niña, tenía 6 años quizás, de pronto me recuerdo de algunas cosas, o sea, y ahí es que las empiezo y las aplico a mi cocina. Y de pronto, como era muy niña, y de pronto la memoria llega y digo, oh, esto lo hacía la abuela, voy a hacerlo. Y a veces aún en medio del sueño, me recuerdo de esas cosas. Natalia, háblanos o dinos específicamente de qué parte de Oaxaca vienes. Yo soy de la Mixteca Baja, allá, bueno, yo de hecho antes de...
ahora ya trato el español, ¿verdad? Ya hablo el español y cuando llegué a Nueva York, apenas hablaba muy poco, y entonces es el mixteco mi lengua nativa. Y de esa región soy, de la Mixteca Baja. Muy bien, y hablando justamente de esto que me dices, ¿por qué venir a, o cuál fue el motivo por el que emigraste a los Estados Unidos y por qué precisamente escogiste Nueva York cuando hay tantas otras ciudades? Siempre me hacen esa pregunta y la razón era bien obvia. Al final de los 80 había muchas sequías en Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas. Entonces muchas personas estaban inmigrando a otros lugares porque nuestros campos no daban lo suficiente para comer, y entonces teníamos que irnos. Tenía ya dos niños, entonces me vine con mi esposo a Nueva York porque había oído que había muchas fábricas de ropa y que yo podía conseguir trabajo en algo así, ¿no? Y sí, así es, así fue. ¿Cómo tú ves el futuro de La Morada? ¿Qué piensas que en un futuro va a ser este restaurante? ¿Lo piensas ampliar? ¿Qué es lo que va a suceder con La Morada en un futuro? Que me gustaría que siguiera y que se volviera netamente indígena, y que quizás algunos platos que no están aquí y que son de Oaxaca se pueda incluir, y otros que quizás se han perdido un poquito puedan volver a ser más genuinos. Pues muchas gracias, Natalia, por habernos recibido, y bueno, nosotros ya volvemos a un episodio más del Mexican Studies Oral History Project. We are Jerome Avenue, the heart of the Bronx. This is where I grew up. Business is booming, people are moving, everyone works hard. Nothing was handed to anyone here. I've been in here to take my passport pictures. I bought flowers here for my mother. Oh, this is where I get my smoothies, by the way. Continuation. This is what we call the O, 170th Street. It feels so Bronx. Hey, my man Fonzie. We've walked up and down the corridor, nothing but love. And I'm glad to say that Jerome is home. Pues ya estamos de regreso en un episodio más del Mexican Studies Oral History Project. Y bueno, como ya se dieron cuenta, estamos en La Morada, donde la propietaria es Natalia Méndez, pero ahora nos encontramos con su hijo, Marco. Él ya se va a presentar en un momento. Y hablaba con tu mamá acerca de los roles de la familia en La Morada, pero tenemos conocimiento de que tú eres pintor primero que nada, y antes de seguir contándole al público de qué más se trata todos los roles que tú desempeñas, no solo en La Morada, sino en la comunidad, quiero que nos hables un poco de tu arte, que ya vimos que está por todos lados aquí en La Morada. Sí, bueno, nuevamente gracias por su tiempo y por la entrevista. Y sí, yo creo que primeramente me identifico como pintor, como artista. Bueno, aquí hice unas cosas bien rápidas este verano porque teníamos los girasoles aquí al frente y en la vecindad, y obviamente me inspiré, y también ahí en el centro puse a mi sobrina Lila, entonces para decorarla a ella como girasol y también rodearla de girasoles. Y fue algo bien rápido, bien repentino, porque a veces como estamos tan ocupados que no hay tanto tiempo para hacer el arte, pero obviamente es bueno para el alma, para renovarse y para disfrutarlo todo el año, porque obviamente la temporada de girasoles ya pasó, ya viene el invierno, pero como en el arte puede estar más permanente. Y es como lo que hago yo para mantenerme que vivo, y también para disfrutar un poco de la belleza natural que hay, y usar este restaurante como una exhibición, como un lugar donde se puede exhibir arte. Obviamente tenemos esto, pero también tenemos banderas, tenemos fotografías de nuestras protestas, entonces todo es como parte de lo que somos, de nuestra identidad. Ya nos contaba tu mamá que el activismo tiene mucho que ver con el restaurante, y justamente estamos viendo tu libro y quisiera que nos hablaras un poco acerca de ti, pero como escritor. Sí, bueno, este libro lo publicamos como en el 2012 y ya se va a renovar la publicación. La primera vez lo autopublicamos y que sale más costoso, pero ahora estamos colaborando con una empresa en Canadá, AK Press, que esperamos que para enero ya está disponible. Y esta versión 2 no solamente va a incluir
a mis ensayos y la fotografía de mi compañero Steve, pero también a unos más otros jóvenes, está Pedro Santiago, Claudia Muñoz, otra profesora de Texas. Entonces es como más un trabajo en conjunto. Y también, como este libro Shadows of the Light solamente toca del activismo que hicimos mayormente en 2011, pero con estas nuevas fotografías se va a actualizar un poco más. Entonces Shadows of the Light, que es de sombras a luz, esta versión segunda sería Eclipse of Dreams, que es eclipse de sueños, ¿verdad? Así es. Ajá. Muy bien, pues justamente nos estamos dando cuenta de que no solamente tu arte pictórico, también las fotografías y el libro justamente están relacionados con el activismo. Y justamente me gustaría que nos hablaras un poco más acerca de las acciones que tú has tomado. Justamente una de la que queremos hablar es cuando estuviste detenido. Cuéntanos un poco más acerca de esta experiencia. Gracias. Entonces yo creo que mi activismo comenzó para los derechos de inmigrantes y derechos humanos en el 2010 cuando estaba en la universidad, pero yo creo que lo que más impactó fue en el 2012 cuando me entregué a un centro de detención en la Florida, Broward Transitional Center, donde hay 600 detenidos, y logramos infiltrar al centro. Yo mentí diciendo que era un trabajador, un obrero, un jornalero. Estaba buscando a mi primo y bajo como esa trampa hicimos que los agentes fronterizos me detenieran a mí. Y estuve detenido 23 días mientras estábamos recolectando historias, armando peticiones. Los compañeros afuera estaban colaborando y abogando con abogados, con representantes del Congreso. Todo para impulsar que el centro en total sea revisado, cada uno de esos casos. Porque sabemos que bajo presidente Obama teníamos el récord número de deportaciones de 2.5 millones durante sus 8 años en la presidencia, y teníamos que hacer algo, porque también nos había prometido el acta del sueño en los primeros 100 días de su presidencia, que nunca se cumplió, y lo que nos dio en veces deportaciones. Y ahora, obviamente, bajo esta era de Trump, es solamente una continuación de este sentimiento antimigrante que también tuvo mucho enfoque en la administración Obama. Entonces, por eso es que me entregué y estuve ahí 23 días. Y yo creo que fue de mucho beneficio a la comunidad indocumentada, porque desafiamos todo. Nos metimos al centro de que siempre habíamos escapado, que siempre pensábamos que era lo peor. Y yo creo que era impactante, obviamente, en un nivel personal y para mi familia, porque nosotros determinamos los límites de nuestra detención, porque solamente al salir unas entrevistas con Democracy Now! Y con Telemundo, nos expulsaron del centro. Y por ninguna razón, solamente nos dieron que una carta de como 5 oraciones que decía: parece que ustedes quizás califican para DACA. Algo bien inconcreto, ¿verdad? Como ellos no sabían qué hacer con nosotros, al menos querían afuera del centro. Y entonces en el 2013 pasó un año y comenzamos a hablar con jóvenes Dreamers en México que habían sido deportados o que habían autodeportado bajo el presidente Obama y que no calificaban para acción diferida. Entonces obviamente no solamente podemos abogar por los que están de ese lado, sino pero por todos. Entonces por eso yo, Lulú Martínez y Les B. Mateo nos autodeportamos. Nos reunimos en unos centros, en unos albergues de Padre Quino en Nogales, Arizona, y ahí armamos nuestros casos de asilo, que hasta ahora en 2019 es que el mío se cumplió, y ojalá ahora estamos esperando noticia de... Justamente en los últimos días hemos escuchado mucho de ti en las noticias, y aquí veo que tienes unos periódicos, ¿nos quieres hablar un poco acerca de esto? Sí, bueno, esas son como unas portadas que cubrieron mi historia en el diario, obviamente. Sabemos que el diario es el periódico más grande aquí de habla hispana. Este es en español. En Nueva York. Entonces la señora Ana Nieto, nos conocemos por años, que ha entrevistado a mis padres muchas veces. Y aquí, este es un periódico local, el Mohaven Herald, estamos en la portada, pero eran numerosas las cadenas de televisión, de prensa, de internet que estaban allí. No podíamos contar, yo creo que... Nuestro plan era, obviamente, armar el caso más fuerte y tener una presencia comunitaria, pero no esperábamos que iban a haber... Que fuera tan fuerte. Gente. Yo creo que sí, hicimos... era un respaldo bello que se vio de la comunidad, y
Yo creo que es lo que se necesita cada persona que va a estas cortes. Sabemos que estas cortes trabajan como reloj, que hay docenas o sino cientos de gente cada día que van a sus audiencias. Y muchos no cuentan con el respaldo comunitario. Obviamente nosotros estamos muy involucrados en la comunidad, pero también yo creo que como comunidad tenemos una responsabilidad a las gentes que están peleando su deportación, sus casos de asilos. Y eso es como parte de un proceso de acompañamiento que yo creo que es una responsabilidad de todos. Así es. Entonces era muy bello el respaldo que sentimos en ese día y ahora estamos esperando obviamente lo mejor, pero en peor circunstancia todavía tenemos dos rondas de apelaciones, entonces este caso puede durar hasta años más. Claro, ese es tu caso específico, pero justamente nos hablas de los Dreamers y también últimamente hemos estado escuchando en las noticias el caso que está en la Suprema Corte. Y dime tú cómo ves el futuro de los Dreamers en este país. Los Dreamers, obviamente, yo creo que los Dreamers son el grupo más privilegiado de jóvenes indocumentados y obviamente por obvias razones son nosotros los más educados, que somos más aculturados a la cultura de Estados Unidos. Está muy difícil en la Suprema Corte porque es mayormente conservadora, y entonces eso también no sabemos. Entonces, y era también el temor de que se introdució acción diferida, que bajo cualquier administración, como es una acción ejecutiva, cualquier administración la puede quitar, y por eso siempre queremos abogar, no solo, obviamente, un alivio para los 700,000 de jóvenes que calificaron para esa protección, pero siempre queremos abogar por algo más permanente, sea el acta del sueño, sea una amnistía general. Yo creo que todo eso, cada vez yo creo que abogamos por menos en vez de abogar por más. Y sabemos que lo más importante obviamente sería que ganemos la Carta Suprema, pero si no, que continúe ese movimiento que nos garantizó acción diferida en el 2012, porque el presidente Obama era también un momento bien político, porque en el 2012 él estaba buscando la reelección y quería reconquistar el voto latino. Entonces no era porque era algo bondadoso, sino era porque era bien sensitivo al contexto, y obviamente si la lucha tiene que continuar también tenemos que estar listos. Pues así es, entonces la lucha sigue como dices tú y esperemos que todo sea para mejor. Sí, muchísimas gracias por habernos tenido aquí, por habernos compartido todas tus experiencias y por haberte abierto de manera tan profunda con nosotros. No, muchas muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a un episodio más del Mexican Studies Oral History Project. Hasta la próxima.